Estamos en directo. Ahí, ahí. Friquismo puro. Vamos a compartir la transmisión con todo el mundo. Espérate, te lo comparto y se lo envía. Porque no va en directo, porque seguro que él lo va a ver solo el vídeo. Esto se me ha conectado a la wifi de la planta baja. Cinco minutos, Fran. Se supone que estamos en directo, se supone, ¿eh? Te lo digo porque en la aplicación no aparece como que esté en directo. Me ha llegado un correo. Ahora sí, emitiendo. Hoy Yo va, se nota que está todo el mundo a tope emitiendo. creo que el internet hoy va a regular, ¿eh? En ¿Sí? general, sí. Voy a hacer un speed test. Friquismo puro está en directo. Porque yo creo que hoy esto no va fino filipino. Es que lo que pasa, Apple ahí está todo el mundo emitiendo a la misma vez. Lo que puede que no vaya bien sea. Sí, bueno, Sí, debería bueno. no tener A lo sobrado. mejor, es Twitch en sí, ¿eh? Porque va. Ah, ostras. Va al astraillo, ¿verdad? Sí, arrastradillo, como que no tengo datos. No tenía ahora activado lo de los datos. Venga, a conectarnos. Mira, Sansano ha entrado. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hombre! Pues aquí estamos, ¿no? Es de diario. Sí. Nada, que Fran me tenía ahí en la bodega, junto a otros cadáveres, y bueno. Sí, Me yo, ha bueno, sacado. pues no tenía otra cosa que hacer. Dije, bueno, me voy a quedar y a ver qué pasa. 7 menos 5, no ha conectado Me está diciendo que todavía. saque la billetera, Fran. Ay, anda que no. Yo este año voy con la ilusión del Pixel 6, ya me conoces, Sansano, pero. Pero que bueno, que luego pasará lo que pasará. Voy a intentar no reírme mucho porque verás tú. Tío, no me hace ilusión este iPhone. ¡Hombre! Solamente ¡David! hay una certeza aquí. Solamente hay una certeza. Solo hay una certeza. Iniciaré esa transmisión con el último iPhone moderno que hay en toda la galaxia y acabaré el directo con una mierda que tengo de la mesa. Ya ese iPhone será. Sobrevalorada. Sí, es solo un trozo de Ah, igual el plástico. Apple Watch. Supuestamente también van a presentar algo de Apple Y Watch. nuevos Pero es verdad que AirPods. por suerte el Apple Watch a mí me da menos ansia. El Apple Watch lo suelo aguantar 2 o 3 años. Y tan tranquilos, vamos. De hecho, el Series 3 me aguantó hasta el 6. Y no eché de menos nada, ¿eh? No, porque no soy una ¿Y persona que si haga ahora deporte. volvieras al Series 3? Pues te Tú digo yo a ti. imagínate por un momento que tuvieses que volver al Series 3. Pues muy digno, no Sí, pasa sí, sí. nada. Te arrancaría Me el brazo. pintaré los labios igualmente, me echaría purpurina por lo alto y ya está, me pongo el Series 3, no pasa nada. Como el que se pone una anilla de esta de felicidad en el pene. Ah, Pues ya no, es que no sabía está. por dónde ibas a ir. Ya yo Bueno, tampoco, así que bueno, lo mismo. a ver si me puedo conectar a la wifi porque, por lo que sea, Sí, no la sí. tenía guardada, tío. Hoy va internet regular. No sabemos lo que puede pasar en Twitch, ¿eh? Ya avisamos. Va perfecto. La gente no está viendo en alta resolución Bueno, bueno, de bueno. También webcam. le digo a esta gente que se ha querido pasar por aquí, a Sansano y Galego, que a mí la cámara no me gusta. La quiero cambiar cuando se pueda. ¿Por qué? Porque, mira, Y comprar una. fijaos en esto de aquí, No, ¿vale? no, 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 es que hay que ver un brazo. Mira, fijaos en esto de aquí de arriba, Oh, mira, está doblado. esta raya que está torcida. Así que cuando yo me pongo serio, me pongo triste. Y no quiero. Yo soy una persona alegre, alegre como una campanilla de Sí, alegría. Yo ahora mismo totalmente. me tiran ahora mismo al mundo de la tristeza y la pinto de color, no pasa nada. Me dice que no tengo internet. Pues. Sí, pero al wifi que tenemos. No sé si esto está conectado al de abajo, a lo mejor, a ver. Pues espero que no, porque si no, la transmisión es. No, no, el plus. ¿Pero por qué no me conecta? ¿Qué ¡Ah! ha pasado? No, 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 no le he dado a conectar. Qué miedo. Ya está, no toco nada. No porque le he dado sin querer al otro wifi. A Pero me ver. dice que no tengo internet, tío. Que son las 7 menos 2 y aquí no conecta nadie. ¿Pero esto qué es? ¿Apple qué es? ¿Es una empresa tecnológica o qué? Esto ya tendría que estar No lo conectado. sabemos, no lo sabemos. Ya empezará con Tim Cook a ir cantando. A ver, ves, Sansano. Pensaba que éramos nosotros. Bueno, pues gracias. Yo soy una persona más alegre. Pasa que cuando me veas triste es por culpa de la cámara. Mira tú qué decir, qué línea y rancia.
Sí. De hecho, hoy estamos grabando con la ventana abierta. Sí, así que si se escucha gente gritando, Hoy nos no es cosa nuestra. sentíamos traviesos. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana y con la ventana abierta. Y no solamente la ventana abierta, la puerta abierta, ¿eh? ¡Qué duro! Ahora mismo puede pasar por ahí el fantasma de la ópera y los ve. Cuidado. A ver, ¿cómo comparto esto? Ah, mira, ya me deja compartir. Menos mal. Yo creo que Twitch está sufriendo un disgusto, Es que no hemos conectado, Frank. ¿eh? Entonces, Twitch, los servidores están como echando fuego casi. Bueno, vamos a compartirlo por aquí. Para que la gente empiece a tirarse por las ventanas. Dios mío, esta gente está en directo, da igual. Toma, ahí. Voy a poner, como la gente nos lo había pedido, lo vamos a poner también en Twitter, así, en plan salvaje. Para que la gente. Porque es gratis, porque es lo gratis hacerlo, Hombre, se hace. si ya te digo yo, si esto costase dinero, no lo compartía. Venga, un tweet. Por Ahí. cierto, Sansano, qué correa más bonita llevo, ¿eh? A juego con mi fundita, ¿eh? Enseñala mejor, Fran. Soy una persona que me muevo en la moda. A ver, con la conferencia. ¿Tiene algún nombre? Sí, tenía un California Dreams o algo así, ¿no? O Apple Dreams o algo así. Por No favor. sé. Yo solamente sé conferencia de Apple a las 7 y disgusto. Venga, ahí. Tuitear. Tuitear, twitchear. Youtubear, ¿no? California Streaming, menos mal que Sansana ha hecho los deberes porque nosotros, vaya. Era California Dreamer, pero era un juego de palabras. Claro, Pero bueno, es que Sansano es más sabio que nosotros. Yo no sé qué hacemos nosotros aquí. yo sí lo sé. Yo sé que yo estoy aquí por esta cara bonita. Si no, este podcast, pues, con esta belleza, pues no podría Claro, no, materializarse igual. sobre todo porque no es un podcast. Bueno, pero es un podcast twitchero. Esto lo vamos a guardar, luego lo vamos a subir. Estamos grabándolo con con el micrófono regulero, Da igual. ¿eh? Somos así de gentuza. Bueno, se puede subir o no se puede subir. Vamos, que queda guardado. Guardado queda, ¿eh? Sí, os vamos a pedir un favorcito, si alguno de vosotros tenéis ya el directo activado, que avisé, porque aquí no lanza nada Son Apple. las 7, madre mía. Por Apple, ¿pero eso. qué estás haciendo? Voy a revisar por ahí con mi información de primera mano. Vamos a seguir compartiendo enlace, que la gente se suicida. Bueno, ya tengo lo deberes hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vais a ver una pedazo? Empieza ya, dice. Dale, dale. No. No, aquí parece que... Está la cosa todavía. Pero es verdad que a lo mejor en YouTube. No, no. Más información a las 7. Apple, son las 7 y un minuto. ¿A qué estamos esperando? Apple. Será una tía con un violín. Pues será a ti. A Porque, nosotros no nos no, ten en está... cuenta que también la emisión de vídeo, como viene por España y hay muchas montañas, pues Sí. tarda, tarda. Entonces, bueno, ya sabéis. El tema de España y sus cosas. Mira, me Calipto está el mandando otro. Sansano, que ya ha empezado. Pero no está timando, ¿por qué no te metes Vamos en a meterlo YouTube? en YouTube, va. Mejor en YouTube porque esto es un Twitch súper riguroso. Entonces, bueno, están cantando, ¿ves? Ya estaba ahí Tim Cook ahí dándole a la matraca. Tim Es que Cook, va regularcillo, ¿eh? Sansano, ¿no estará Tim Cook en plan asalvajado, ¿no? Sin camiseta o algo así, ¿no? Porque nos están recomendando ver un vídeo de Xbox, la primera. Con lo cual, Mira esa, aquí, ¿no? live. Venga. El teléfono me tardó en llegar entre ¡Oh! 12 horas hábiles Pero y digo, pero por 16 favor, ¿por segundos. qué sale una mujer hablando en español? ¿Y Quizá. por qué Apple pone un anuncio delante? Porque le hace falta el dinero. por favor, que tenemos que bajarlo del 30%. Bueno. Correcto, ahí está. Y vamos a ponernos, si acaso, los auriculares, ¿vale? Como somos muy rigurosos. Con una contesa dice que están cantando. Yo ya te digo que. Hostia, ¿es el Ryan Reynolds, tío? Saco este cable del futuro. Es un cable muy bonito. Es negro, con las almohadillas Con un negras. cable Lightning que es de desconectar. El mío es el izquierdo, ¿verdad? No sé, tú sabrás. ¡Ay! Joder, ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso, Frank? Yo creo que tenemos problemas serios de internet, ¿eh? No sé si vamos a poder ver el vídeo hoy. No sé, pero ahí está transmitiendo. Vídeo no está disponible, eso es que Apple ha visto que lo queremos ver nosotros y nos ha cortado, tío. Yo ya te digo, yo internet no tengo.
Estamos fracasando, chicos. Estamos fracasando vilmente. No vemos nada y yo me he quedado con el café. Por suerte. Ah, mira, este es nuevo. Pero este es de la manzana mordida. Yo quiero ver el original. The original. The original one. Apple Event. ¿Pero será ese? ¿Qué va? Esto es Apple Event. Pues el que has puesto antes. Hablan de Apple TV. Pues esto no va a tirar. No, no. Vamos a tener que... Espérate, tira para arriba. Y busca... dale a los filtros. Y que busque por canales. Apple Inside, Apple TV. Bueno, estamos fracasando, Fran. Sí. Dice que te ha enviado el link, Fran. Hombre, menos mal, gracias. Porque si no, vaya tela. Con elegancia. Pero ponlo aquí. Espérate, algo así. Abrir. Parecemos nuevos en esto, ¿eh? Es lamentable esto, ¿eh? Mira, es que no sale. Lamentable. Creo que incluso... ¿Qué? No, que la gente está aquí esperando a que nosotros comentemos la conferencia, Fran. Ya lo sé. A ver si llega por ahí. Serie de Apple TV Plus. No estaba comentando Sansano. Gracias. Está bien, ¿eh? El tertuliano. Pipipi. ¿Qué? ¿Qué se está abriendo ya? Por aquí. Jo. Increíble pero cierto. Fundación. Increíble pero cierto. Qué bonita la serie de Fundación. ¿Cómo aparece ese vídeo? Sí. Invasión. Y ahora aceptamos todas las cosas que quiera Google de nosotros. Ahora sí. Increíble pero cierto. No nos daba YouTube aquí la opción de buscar el canal de Apple. Increíble. Invasión. Pero esto ya no es Fundación, esto es Invasión. Sí. El 29 de octubre. ¿Dónde están los subtítulos? Yo le he dado ahí. Adiós. Aquí, ¿no? Ahora. Sí. Pero a lo mejor lo puedes poner en Spanish. No, botón derecho no, el botón normal. Hola. Está bonita la serie esa, ¿eh? Sí, es preciosa. Aquí tampoco. El botón principal, ¿no? Nada. A ver. The Morning Show. Inglés. Este viernes. Este viernes empieza la segunda temporada. Y como decían que... Pues nada. Así. Nada, en inglés solo, sí. Pues nada, no hay problema. Sabemos inglés. Bueno, vamos a ver. En principio la morralla. Ellos saben que nosotros somos unos torpezas. Han puesto una serie. Y han puesto primero la morrallita. Aquí está sacando unos iPads. Uh-huh. Oye, te digo una cosa, ¿eh? La gente va directamente al contenido. Poca gente se detiene lo guapetón que va a Tim Cook, ¿eh? Joder, Tim Cook con esos zapatos. Te digo una cosa, yo digo que siempre la gente mismo. Ahora está viendo que si iPad Pro, que si no sé qué. Yo destaco que esa mierda de ropa puede costar tranquilamente 5.000 euros. Sí, además que en todas las conferencias va con la misma ropa, todos lo sabemos. iPad 2 es mierda, pero ¿cómo te atreves a decir eso, Sansa, no? ¿iPad 2 es mierda? Él tuvo una experiencia cercana a iPad 2. Trascendental. Dice que tiene barriga, Tim Cook. Yo creo que es la forma de... Tiene barriga chompera. Ya te digo yo que si yo tuviese el dinero de Tim Cook, estaría más gordo de lo que estoy. 40%. Estamos viendo que el iPad, en tema, bueno, de más business, es muy importante, ¿no? Una cosa así, un rigor que saco yo. Sí, ahí vendiendo iPad por todas partes, incluso para cortar filete y cosas así. Yo quisiera un iPad, pero no me da. Tenemos el nuevo iPad ya. ¿Y qué cambia respecto al anterior? Es melodía, así que nos va a poner ahora un vídeo, pues con muchas cosas bonitas de estas que te llaman la atención y quieres comprar. Uh-huh. Ahí, mira, cosas en 3D. Es real. Pensaba que era otro de 3D. Sí. Pero está grabado con un dron. Claro. Hostia, ha estrellado el dron contra la muralla, tío. Y se ha roto, ¿eh? Sí. Mira qué bonito. Claro. Uh-huh. Todo esto lo puedes hacer con el iPad. Tirándolo. Mira, cuidado. Aquí está Melody Cuna, que es Senior Manager del iPad. Con el chip A13 Bionic. Me he perdido.
Hombre, claro, es más rápido que la 12, ¿qué va a decir? Pero el A13 no lo llevaba antes ningún teléfono, ¿no? Pues ahora mismo me pilla desprevenido. Me he quedado completamente muerto, pero creo que era el A12 era el último, ¿no? El Bionic, quiero recordar. Me ha ajustado los barcos. Ya está comparándolo con tablets Android. Eso es muy feo, claro, eso es muy feo. Ellos lo saben, que ahora mismo le puede dar la boca. La está comparando con la Fire Stick, con la Fire... La H de Fire. Mira, mira, mira cómo mueve los gráficos. Es un Final Fantasy, por lo menos. Puedes pintar mejor, lógicamente, con muchos colores. Pero claro, esto es lo que siempre se dice, que esto al final son Switch, ¿no? Al final... Switch, ¿a qué te refieres con Switch? O aplicaciones, ¿no? Esto no lo hace el iPad así solo tirado sí, de encima sí de la mesa. Sí, lo hace, sí lo hace, Fran. Yo tenía la idea de que sí. No. ¿No? Ya te digo yo que no. Ah, tiene una cámara trasera que puede captar un montón de imágenes con poca luz. Qué guay. Yo vi a gente en París haciendo fotos con un iPad 1. Uh-huh. ¿Eh? Haciendo fotos de la torre. Con el iPad 1 imposible. Con el 2, con el que tuviese cámara. Con el 2. La primera versión no tuvo nunca. No, sí, con la cámara delantera, tío. Ese no tiene cámara delantera, el 1. 12 megapíxeles de gran angular, que ya es un clásico. Los 12 megapíxeles son los favoritos de Apple, ¿eh? ¿Pueden meter mejor cámara en los iPads que en los MacBook? Sí. El iPhone 11 dice que llevaba el A13. Muy bien, Sansano, gracias. Sansano, te vamos a contratar. ¿Por qué no te vienes? Aquí anda. Y además puedes hacer vídeos poniéndote gafas de bucear, ¿ves? Y con los guantes. Y con guantes. Sí, en el iPad no se puede. Hombre, claro. ¿Ves? Y puedes hacer un volcán y eso. Y puede ser inútil, pero con el iPad. Mira, mira, mira. Seguramente hayan mejorado también el tema de la cámara delantera, de la FaceTime. Todo esto estamos hablando del iPad básico, ¿no? No es el iPad Pro. Por ahora han dicho el nuevo iPad. No le han puesto ningún apellido al iPad que están presentando. Es mucho más divertido. El True Tone, Frank. Sí, esto ya es tecnología del futuro, Frank. Del iPhone X, básicamente. Sí, era el tema de que cambiaba el tema, las tonalidades. Claro, tú a lo mejor veías el iPhone, que no se veía tan bonito como el de tu amigo, pero es que porque estaba mimetizándose con el ambiente. Si estás en el desierto, se pone más amarillo la pantalla, ¿no? Correcto, correcto. Es como un camaleón. Claro, claro. Entonces sí, al final no lo ves. No. Mira, mira. Este hombre se está haciendo este vídeo minutos antes de que se lo roben. Exacto. Ya te digo que al final Apple con el tema del Apple Pencil lo ha conseguido, ¿eh? Sí. Tengo que decir que se ha sacado un poquito de toda la minga. La multitarea. Con dos aplicaciones. Ahora sí que han puesto ventanitas. Esto sí. ¿Pero cuántas? Bueno, pero se pueden poner. Yo conto a tres. Eso en mi Wii también se puede hacer. Pero antes en iPad OS no. En iPad OS no. Me da igual lo que haga MIUI, lo que haga Android. Pero, pero estamos hablando de Apple. No, digo que no. Sí, pero este se nota que es el iPad, vamos a decir, el básico, ¿no? Mira, de hecho... Venga, dilo, Fran, dilo. $329, oye, pues está bien. Pero luego, que claro, luego ya en España, 450. Sí, no, 30 euros más o así, ¿no? Para educación, $300. ¿Pero cuánto suelen subir? ¿50, 30...? No. ¿Más? Le pueden meter el IVA bien metido. Es que, claro, le tienen que meter IVA, claro. Piensa que todos estos precios ya se sabe. Por dos de capacidad, tío. No piensa que si... estos precios son siempre sin impuestos en Estados Unidos. Así sí, que los precios parecen muchas veces de regalo cuando no lo son. Claro. A mí me sale más barato cuando entro a la tienda y los robo. Batería de todo el día. Pero es que eso no nos vale. Porque no dicen la capacidad o la duración. De varios días, si me permite. Ah, ponía varios días. No, yo lo digo. Ah, vale. ¡Ostras! iPad mini, cuidado. Ha vuelto. El hijo pródigo. A mí me pareció un buen dispositivo, ¿eh? Es verdad, Sansano. Es completamente distinto al antiguo. Pero espérate, cuidado, que a lo mejor estos son imágenes vintage. Ve, mira. Uy, ¿lo ves, doctor? No veo nada. Me tengo que operar de la vista. He hecho polvo. Doctor, ¿qué doctor? ¿Qué iPad? Yo me quiero escapar de aquí. Doctor, ¿ve esto? No soy doctor. Soy solo un actor.
¡Ah! ¡Oh, con Apple Pencil! Se pega también. ¡Que se pega en el lado! Lo puedes tirar para atrás y cogerlo con un dedo. Mira, mira, ¿tiene cámara? Mira, parece un abanico. Parece un Galaxy Note. ¡Vaya manaza! ¡Vaya manaza! Han contratado a Jordan, tío, para esa foto. A mí este, de verdad, el Mini siempre me ha dado buen rollo, te lo digo de verdad. Tal cual nos dice Sansano, la verdad es que mola. Pero habrá que tener un acompañamiento de precio, también te digo, porque... Claro. Hostia, este no lo sacan a 200 euros, a 199, y creo que es el producto más vendido de Apple. Precio, Fran. Pues... No tiene trutón, esto tiene pantalla basurilla. Le voy a lanzar a 199 euros, va. Sí, me vengo arriba. En el frigorífico. 8,3 pulgadas. ¿350, Sansano? No sé, Lo veo caro, tío. Tú piensas que voy a decir precios de Estados Unidos, que luego vendrá lo que vendrá. Yo estoy hablando de lo que van a salir ahí. 199. Ya, yo, eso he dicho yo. 199, precio dólar, ¿vale? Sin los... Y va, sin las cosas, vamos. Con Touch ID en el botón. Me gusta. Muy bien, muy bien. Parece que después... Se puede utilizar Apple Pay. Sí. Te lo vas a llevar a Mercadona. Qué locura. Tío, yo lo estaba deseando. Eso quiere decir que tendrá conexión 4G de esa. Sí, siempre ha habido versión desde el primero, celular y wifi. No hay huevos. Yo tengo... Realmente no tengo gafas, ¿eh? Mi visión Superman. Saludos, hombre, la GPU un 80% más potente, pero es que insisto, yo lo digo una y otra vez. No va a ser una conferencia nueva para decir, ¡es una mierda! Estos datos me sobran. Jedi. Yo sé que va a ser más potente. Sí, no ha dicho qué procesado lleva, me lo habéis saltado. Es posible que en el momento de... Sí, que nos puesto muy nervioso, sí. Juraría por el A13, pero es verdad que hombre, ese dato lo hemos perdido. En principio, si estaban presentando el otro con el A13. Claro. Sansano, ¿qué procesador lleva el Apple Mini, por favor? Ya que estás tú ahí tirando estás el carro. Estás atento. Pero es que a lo mejor todavía no lo han dicho. Simplemente están diciendo que es dos veces más rápido y todo eso. Espero que no sea dos veces más rápido que el anterior. ¿Han sacado ya el MacBook Pro? No, todavía no. Y con tecla Supreme tampoco. Opa, friki, vas a ser expulsado de este directo. Aquí solamente se puede ser fanboy ahora mismo. Sí, pero ten en cuenta que puedes conectar en el MacBook Pro un teclado con Windows. De un teclado de Windows y le pones suprimir. Un teclado de estos cortos. Vale, Sansano tampoco lo ha visto. Es que posiblemente o no lo han dicho o ha sido ese momento de distracción. Pero bueno, no importa. Luego ya, pues seguramente Atole Diphone hará un resumen mejor que el nuestro. USB-C. Tiene USB-C para cargarlo. Y bueno, pues ya puedes utilizar el cargador de... Mira, de las transferencias 10X más rápidas, menos mal. Porque yo muchas veces digo, no me voy a dar tiempo a recoger los chiquillos del colegio. Si yo tuviera una transferencia 10X, llegaría. Mira, pero puedes llevar fotos de tu refle al iPad Mini, muy útil. ¿O eso qué es? ¿Una maquinilla de afita? Resume para los recién llegados. Pues, ah, vale. Papá Friki han presentado lo que viene siendo el iPad normal, ¿no? A un precio pues bastante contenido, de unos 300 y pico euros, 350 euros solamente. Y han hablado un poco de la bondad de iPad OS. El iPad OS, que, bueno, una de las novedades más importantes, que es así de triste, es la multitarea con ventana flotante, ¿no? Ya se sabía de la beta, pero bueno, está ahí. Ah, pero no tenía antes, eso ha sido cosa de... Flotante no, estaba pues con ventanitas así, tiradas así a lo loco. Eso tiembla un poco, ¿no? Por cierto, también Papa Friki, A13, que supuestamente está dándonos vueltas desde el iPad 11. Que ahora mismo me pilla súper desconectado con la generación de chips. Cuidado, que pone que tiene 5G, Hombre, el iPad Mini. Hombre, yo qué sé, pues a lo mejor lo tiran con 3G o 2G. Hombre. Papa Friki, estarás viéndonos desde el MacBook, ¿no? Sin suprimir, sin teclado de suprimir. 12 megapíxeles de cámara. Me da igual, es que sinceramente me da lo mismo. Es un iPad. Esto es para hacer fotos testimoniales. iPad Mini. Y Truton Fan, bueno. Una pantalla ISP con Smart HDR, cuidado. Me gusta mucho el rollito de los marcos, ¿eh? Claro, ya, es verdad que antes estaban sacando imágenes, pero era del iPad Mini antiguo, ¿no? Parece, porque no. Me ha parecido verle el botón al otro. Claro, es que exactamente, el botón está ahí arriba con el Touch ID. Y lo que han sacado antes, lo que tú has visto antes, es el iPad normal. Sí, tiene el, digamos, el diseño de siempre, el normal. Este me gusta. Yo creo que el Mini,
La verdad que deseo, caballo ganador. Se queda pequeño, ¿no? Pero da igual, para un niño, para regalarlo así a la gente de la calle, está bien, ¿no? Mm. Dos altavoces estéreos. Sí, Sansón hizo lo mismo, lo marco muy bien. Muy buena, Carmamper. Hombre, Carmamper. Menos mal que había entrado Papa Friki y Carmamper en ahora que estamos un poquito más sueltos, porque al principio ha sido un desastre. Uy. Sí, sí, mátame. Al principio ha sido un desastre. No iba el link, no iba nada. Menos mal que había entrado ahora. Hombre, nos ha salvado Sansano. Sansano, vamos, directamente. Fíjate qué funda más bonita. Quiero saber los precios porque no me voy a comprar ninguna, ¿vale? Pero quiero saberlo. No, yo quiero saberlo. A ver, la funda te refieres, ¿no? Hombre, sí. La funda se compra en el Express, siempre se ha visto. Mira, cómo se pega el Apple Pencil. El Apple Pencil, serio, tiene que ser pequeño porque lo ocupa casi entero, ¿eh? Me parece sublime. ¿Sería mejor si se pudiera meter el Apple Pencil por algún lado? No. ¿No? No. Yo qué sé, tío, un Apple Pencil más chiquitito. No. Pero me llama la atención, sí. Oye, ¿eh? Epa Mini creo que va a ser el producto. Mira, cómo se abre la bragueta. Guau, wow, mira, con el Touch ID. Eso es lo que queremos. ¿Cómo edita con el iMovie? Eso es lo que queremos los usuarios de iPhone, el Touch ID en el botón Siri, como lo llamaron de última hora. Mira cómo juega. Maravilla. Ahí, pero bueno, qué frivolidad. Bueno. Ese tiene tres Apple CarPlay. mira. ¿Cómo edita? ¿Cómo escribe? Qué frivolidad. Ahí. 5G a tope. Uh-huh. Pero habrá versión sin 5G, ¿no? Porque a mí no y me además se te pinta la uña sola. Mira cómo crece la pantalla, que le puedes poner un auditorio y todo. Uh-huh. Mira, es mini, te está diciendo, es mini en tamaño, grande en prestaciones. Lo acabas de decir con esa imagen tan sutil. Sí. Y mira. Bueno, pensaba que era un trabajador de obra. Es que es para eso. Es un iPad acompañante, es tu fiel amigo, es el que te arropa por las noches. Es un iPad perfecto, creo que me lo voy a comprar. Más cara la funda que el iPad, posible. Puede ser. Oye, me están dándole mucha de esa el tema del lápiz, tío. Si te das cuenta... O por lo menos ha sido una percepción mía. Han pasado por el iPad normal de puntillas. Los marcazos de siempre. El botón en el mismo sitio. Que sabe dónde va. Muy potente. Pero mira, qué ritmo. Aquí está el... El caballo bueno. Ganador, creo yo, ¿eh? De todas formas, el iPad normal es un iPad que tiene que seguir vendiendo. Porque es que es el que se come el mercado al final. Los Pro no se venden tanto. Tal y como dice Cam Marper, yo creo que estos iPad mini van a venir como base de las Contesas. Sí. Vale, ya la podéis ir guardando en la desde nave. Desde $499. ¿Qué estás viendo, tío? ¿Qué sentido tiene? Sigo siendo fiel usuario de los iPads normales. Se la lleva la olla. Creo que ahora mismo. Mira. Y creo que lo voy a hacer directo. Es posible que tenga ya mancha. No tengo, pero en un rato tendré mancha. Se la lleva la olla. Porque el otro iPad era compatible con Apple Pencil, sí, ¿no? Sí, entonces. Esto ha sido como el MacBook ese de Milcar, tío. Parece un borracho, estoy moviendo el vaso. Sí, coño, porque estoy bebiendo café. Se les ha ido. No entiendo la estrategia. De verdad, a 350 euros el normal y el mini a 500 euros. Desde. Me parece que ya sé cuál es el ganador. Porque te cabe en el bolsillo del pantalón. Bueno, por lo menos tener aluminio reciclado, ya es algo. Hombre, ¿pero te incluirá el cargador? ¿Un 90% o menos de el no, cargador? O sea, no viene el cargador entonces en la caja. No, ya no, lo porque, claro, solo cuidado que vuelve, Tim. Silencio, respeto máximo, que bien vestido va este hombre, ¿eh? Pero no encenderé la luz a ese hombre, que no ve. Mira. Ah, mira, no hace falta que encienda la luz. Va vestido como un mendigo, 5.000 euros mínimo de la ropa que lleva, en serio, te lo digo, ¿eh? Sí, yo te digo que comerías todo el año cuidado. Con esa ropa. Momento del Apple Watch, con el supuestamente nuevo rediseño, ¿eh? Sigo diciendo que no me gustan los emojis eso. Porque no hay ninguno que te pueda dibujar a ti, Juan. Yo intenté y me dibujó un Picasso. 499, tío. Yo esta noche voy a despertarme algunas veces gritando. Y nosotros, inútiles, 199. Confiando en Apple. Porque es la lógica. Esa es la lógica. Más pequeño, la mitad de precio. Cuidado, que ahora va a salir mucha gente haciendo deporte. Haciendo cosas que yo no haría nunca con el Apple Watch. Paseando, Frank. Se acerca al acantilado porque sabe que si se cae, le va a llamar a la emergencia. Jeff William, Chief Operation, no sé qué. Ese no está ahí. Es una pantalla verde, tío. Es un CGI, sí. Pues no te no sé decir, parece que sí está ahí, ¿eh? Ah, empiezan a hablar igual que han empezado con el iPad. Primero, el sistema operativo. Están hablando de WatchOS 8,
que bueno, que tiene que si la autopausa del deporte, que si te, si te caes te dice, te llama... cuidado, cuidado, que te has caído, ¿estás bien? Así, está bien, además no. En andaluz, te lo dice, ¡cuidaico! Te calcula las calorías. Muy bien, puedes hacer ejercicio y cosas así, sí. Tocarte dos tobillos. Hacer... Tiene un montón de deportes que ya hemos visto, ya bueno, son clásicos, se repite, ¿no? Pero bueno, que están ahí. Uh-huh. Sobre todo hablan un poquito de la autopausa, ¿no? Parece que eso no lo llevaba muy bien el Apple Watch, cosa que de verdad no. Yo como el deporte no lo suelo hacer con el Apple Watch. Bendito sea, con nada. Cuida, música dramática, ¿eh? Es música dramática y con brillo, brillo. Mira cómo la pantalla es distinta, ¿eh? ¿Eso es así? Oye, pues qué bonito, ¿eh? Yo me quedaría a vivir ahora mismo en esa pantalla, ¿eh? ¡Pues te va a tirar una piedra! ¿Pero cómo va a ser esto, Frank? ¿Cómo empiezan así? ¿Pero esto qué es? ¿La extinción de los dinosaurios? Se está viendo ahora mismo un vídeo en la que le tiran muchas piedras al reloj, supuestamente porque ahora habrá una promesa de máxima de máxima resistencia, ¿no? Tendrá más resistencia. Sí, se ha roto el brazo, pero el iPod One no pasa nada. Serie 7, Fran. Oye, por la pantalla así curvada, mola un montón. Sí, bueno, eso lo llevan haciendo ya... No, pero es más curvada que esa. Eso porque tú te lo pareces desde una perspectiva... No, tú verás. Mira, cubre casi todo. Cuidado, no tenemos marcos planos. ¿Te lo he dicho? No, tenemos que... marcos planos. Sí, en que no sigue la tendencia de los iPhone, ¿no? Espérate. Están diciendo, perdón... Bueno, claro, compara con el que es más... Hombre, con el Series 3. Que el Series 3 tiene más pantallas mi Game Boy también. Solo 1,7. ¿Se ha reducido un poquito los marcos? 1,7. Ya me he terminado el café, Fran. Empezó con la Coca-Cola. Sí, de verdad que es bajona, ¿eh? No sé, mírame cómo se menea. A ver, ahí te lo ponen más curvado de lo que es realmente, ¿eh? Sí. Porque antes se veía lo que la pantalla. O es que a lo mejor será el cristal. Tiene un 70 más de brillo. Ojo, que no lo necesito nada, porque de verdad que esto te puede derretir la córnea ya. Este que tengo yo, que es el Serie 6, te derrite la córnea fácil. Sí, pero ten en cuenta que tú eres una persona de sombra. Uh-huh. A lo mejor en plena luz de agosto o en el Ecuador. Aún así, también. Cuidado, noticia titular. Bajona del Apple Watch Series 7. Así te lo tiro. Joder, qué... Bajona. Porque que me prometan un poquito más de marco, que no... O sea, estamos hablando de que sube a 1,7, no aporta nada, y un poquito más de brillo, no me aporta nada. Nada, bajona. Reloj continuista, a más no poder. Palabra de Fran. Me he decepcionado, ¿eh? Es más o menos el mismo diseño que se ha cortado, sí. O sea, acaba de cortar. Tenemos problemas, de verdad, lo digo, tenemos problemas con internet hoy. No, pero puede ser normal, ¿eh? Que haya caíditas así. Vamos a darle un refrescón al evento. Acabamos de perder el directo de Apple, ¿eh? Lo hemos perdido. ¡Trata de arrancarlo, Fran! Uh-huh. Bueno, por suerte ha sido en la parte del Apple Watch. No sé, ha quedado sí, un poco. Una pena, la verdad. Pregunta a los que estés en el chat. ¿Seguís viendo vosotros el directo? Porque sí, vosotros... Sansano nos comenta que tiene un cristal más resistente. Como lo hemos visto. Qué de triste. Pero IP6X, simplemente si es 6 es por el tema del polvo y el X. Me imagino que será 5 ATM mínimo, ¿no? Hombre, bueno, Chendorro, tenemos ahora mismo problemas técnicos. Vamos a intentar pasar esto, me da igual. ¡Qué duro eres! Te vas a conectar al 4G. Una persona, pues... Te tomo quizá... tú, aquí mucha cobertura tampoco tienes. ¿Sigues teniendo Pepefón? Sí, pero a lo mejor tengo más. Batería de un día. Mira, bien. Pero eso es muy poco, ¿no? Cuidado, aquí el rigor periodístico nos... Bueno, nos pide que pasemos a datos móviles. Estamos viendo el evento por datos móviles. Veremos tú cuando termine el evento. 45 minutos para la carga completa, ¿no? Sí, pero si me dura solo un día... Claro. ¿Cuándo lo cargas? 33% más rápido que el Series 6. En lamentable, carga, ¿no? Lamentable. De verdad, bajona de Series 7. Chendorro nos está recordando que es el del lechón que quemó. Uh-huh. Tranquilo, Chendorro, desde hoy tu humillación
va a ser olvidada y se va a recordar hoy como el día del que Apple defraudó con el Apple Watch Series 7. Nada, nada, nada. Utilizaremos los cargadores que Apple le sobran para encender una nueva, buena barbacoa para quemar lechones. No, no, esto no, de verdad, me siento defraudadísimo. ¿Las correas decían que no iban a valer? Sí, claro, sí me sirven. Pero bueno, estaban diciendo que a lo mejor para el nuevo no valían. Sí, pero bueno, sí, claro, si no valían, si fuera el plano. Pero si fuera estamos, plano, vale. Estamos vale. viendo que de lo que se estaba prometiendo o de lo que se estaba filtrando, que era varios días de batería, nuevo diseño, fracaso absoluto. Las correas están un poco igual, porque realmente después las compras en Amazon, en por ahí, falsas, ¿no? Tampoco. Sin mercurio, muy bien. Vamos con retraso siempre. 199, el Watch Series 3. El Watch SE por 279 y el Series 7 por 400, ¿no? 399. Sí. Gracias, Susana, por la info, pero esto sí nos va llegando. Fatal. El del lechón es Javi. Pues eso decía yo. Al final no estáis liando. ¿Eso qué es? ¿Una barriga? Ah, no, una pelota. Que te acostumbras a verme en mi barriga. ¿Te vas a comprar el nuevo Apple Watch? El 7 para mí es lo puedo meter en el mismo baúl de Indiana Jones 4. Ah, me no siento súper decepcionado. Hostia, con llevaba el Apple Watch al revés, ¿te das cuenta? Muy loca, muy loca. ¿Pero eso se puede hacer? Claro, hombre. ¿Qué duro eres? Yo a veces me pongo el Apple Watch en el tobillo, no sé. Digo, a lo mejor en el Apple no se podía. Por ahora... buena evolución del iPad normal, decepción con el precio del Mini, aunque el Mini me encantaría tenerlo. Ha molado, pero decepcionante, sí. Decepción, por supuesto, del Apple Watch y continuista, bastante continuista, WatchOS 8, que bueno, que tampoco se le pedía mucho más, se le pedía más al hardware que al sistema operativo. Además, es decepcionante porque es de la familia de los Wachowski, ¿no? Entonces, sí. Los Wachos. Sí. Vete a tu esquina a pensar, va. mira, qué dura la gente cuando tiene un Apple Watch, ¿eh? Le da igual la vida, tío. Se tiran, se meten ahí... Yo paso miedo, yo el Apple Watch soy una persona con miedo. Yo el Apple Watch no me lo llevo. Cuando voy a hacer cosas arriesgadas, no me lo llevo. Yo, de hecho, cuando entro al baño a hacer popó, también me lo quito. Como curiosidad, una intimidad un poco así con Sansano, él me dijo: voy a probar la beta. Y yo dije: yo también, pero primero le he contado un Apple Care Plus. para que sepáis el miedo con el que vivo yo, con mi Apple Watch. Es verdad que haya pasado alguna vez que se han jodido los Apple Watch por las transiciones, ¿no? Claro. Nuevos colores, WatchOS 8. Ha sido un poco decepcionante, ¿no? Lo del Apple Watch, ¿verdad? Muy decepcionante, sobre todo porque lo que se venía filtrando era eso. Nuevo diseño con marcos al estilo iPhone 12. Para mantener la estética, ¿no? Ahora, ¿ahora qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Y ojo, que decían, prometían varios días de batería. Varios días. Yo sé que el Apple Watch con mucho tendría 3, pero ya era algo. Pero cuidado. Eso lo prometía la gente que iba motivada por la vida. Lo que se iba filtrando de los gentudos estos que se creen analistas y no llegaron a nada. Bueno, Apple Fitness Plus y todo eso. Bueno, pues vamos a contar cosillas nuestras, ¿no? Porque... Bueno, pues mira, mientras está este hombre que parece un pedrasta... Oye, con todo respeto, pero este hombre está leyendo un poco una pantalla. Mira, eso es lo que hago yo todas las mañanas. Mira cómo salta, ataca, dale ahí. Sí, sí. Eso lo hacen durante el vídeo y después están tirando. Yo eso lo hago con las Oculus. Hostia, lo van a sacar en 4K Ultra High Definition, tío. Muy útil ver ejercicio en 4K Ultra High. Anda, mira, te sale hasta en el teléfono las calorías y todo. Eso está guay realmente, ¿eh? Sí, hombre, está bien, pero sí está bien. Pero estamos hablando de que esto es software. Software que tienes que pagar aparte, porque que es el training. Exacto. Sí. ¿A que sí? Hombre, yo tengo aquí... Yo tengo el cuerpo de Thor, pero el de Thor de que va a salir ahora nuevo. ¿El de ahora o el de la serie? El gordito. Ah. Tú dices el de... Correcto. El de God of War, ¿no? Yo creo que gracias a Apple... Ah, mira, según España, ya podemos disfrutar de Apple. Esto no estaba antes. Agradecemos a Apple que ponga estos momentos de vídeo así. Nos da tiempo a respirar, a... Pero de verdad, yo estaba deseando que llegase esto a España para, pues, poderme... Para no hacerlo. ¿Tú tenías Apple Plus este? Lo que viene todo el conjunto de... Apple One, creo que era. ¿No tienes? ¿Qué tiene yo? No sé. Una persona que tiene un iPhone y un reloj, ¿no?
No pago ese tipo de suscripciones. Oye, pero tendrías Apple TV Plus, Apple Music. Sí. Igual te ahorra. Ahí hay pilates. Ya ves, estoy sudando y no más que estoy viendo hacer gente de deporte. El brazo de esa mujer son mis dos piernas. No, es verdad que esa mujer te da una caricia y te revienta la cara, vamos. Mira. Yo eso lo hago y no me levanto de la cama en una semana. Dicen que ha perdido nuestra señal, es posible. Se está empezando a cortar, sí. Qué desastre. Pero nosotros seguimos teniendo aquí... Claro, porque nosotros lo estamos viendo con mis datos. Ah, claro. Sí, pero esto está transmitiendo, según dice, ¿eh? Meditación. Mira, se me corta el directo vuestro, también más gente, sí. Pues sí, tenemos problemas con internet. Seguramente no... ¿Tú te acordaste de pagarlo la última vez? Yo saqué fibra del suelo, no me acuerdo. Yo robé un poco de cobre. Parece que ya se ve. Aquí se ve, estamos en directo de momento, vamos. Muy bien. ¡Ay, Bacay, tío! ¡Hombre, Bacay Williams! Este hombre... Bacay, no te acuerdas, tío, Bacay. Este hombre dice que no, pero tiene una sonrisa profiden. A él lo utilizaron para que se viese los dinosaurios, sí. Eso, con el reflejo. No te entiendo, pero sí. Mira como un hombre patinando, esquiando. Pero yo te digo que es más importante la persona que lo está grabando que el hombre esquiando. Por supuesto. Tú no sabes lo difícil que es eso. La mujer lo hace bien, pero el hombre no lo hace bien. Digo yo que flexiona demasiado la rodilla. ¿Se veía bien Carmamper a ti? Carmamper ha muerto. A ver... No sé quién nos está siguiendo. Bueno, muy bien, gracias. Pues gracias. Este hombre está pues muy contento por tener un Apple Watch y poder hacer deporte. De la juventud de Hitlerianas. Es verdad que te pone un traje. Se queda igual. Este hombre... Sí, es verdad que mucho hablar de deporte y eso, pero ni se menea, tío. Si su antepasado hablaran. ¡Ay, ay, que te cojo! ¡Ay, que te reviento! ¡Que te haga glicerina! Gracias, Carmamper. Pues ahora dice que se ve bien. Se ve bien. Será porque he movido un poco la cara y ya, pues, Twitch ha detectado mejor visibilidad. Muy bien. Bueno, Fitness Plus. Estoy por comprarme dos Apple Watch por esto. Que pero insisto, bien. Que hay gente que esto no. Idolatra, ¿eh? Que yo hasta ahí, de verdad. Nosotros somos dos albondiguillas que hacemos cero deporte, pero que esto... La gente lo idolatra, ¿eh? Un mes gratis, Fran. Y si te compras un Apple Watch, 3 meses gratis. Y también te lo incluye con la aplicación de Apple One. Pues está bien. Que ya por lo menos en España sí está. Es que antes tenías Apple One y aquí en España pues no tenías el tema deporte. No, te lo desactivamos y ya está. Hombre, claro, ahora si tienes también un Apple TV, pues también lo puedes ver en la tele mientras haces deporte. Que oye, eso está guay. Desde el cariño te digo que ya no me he enterado. No hace falta que vuelvan a existir con Fitness Plus. Y también lo puedes hacer en la calle para que la gente te apelee. ¿Sí? Mientras que el niño duerme, mientras que el perro te ataca. Claro, todo eso es lógico. Mientras que levantas los brazos, mientras que bailas. Pero tienes que tener una casa bastante grande. En el monte. Y si no, te vas encima de una montaña. Uy. Esto ya más 18, ¿eh? El club de la lucha. Está muy bien. Fitness Plus, muy bien, ya está. Ya lo hemos visto, se puede hacer deporte. ¿Cuánto llevamos de esto? ¿De fitness? No sé, de conferencia, porque se nos está yendo el tiempo. Sí. Voy a ver si puedo pasarlo a Wi-Fi otra vez, ¿vale? Te estás arriesgando, Fran. Sí. Vamos a hacerle en directo un cambio de datos a Wi-Fi, así en plan salvaje. Parece que no le ha afectado demasiado, bien. ¿Está en directo, pone? Es que antes nos han dicho sí. Va. Quick, slow, stop. Toma. Pero mira, que no movimiento. Hombre, esos calcetines también valen dinero, ¿eh? Sí, mira cómo... Ahora vengo, tenemos la puerta abierta. Se nos ha dejado abierta, ahora vengo. Esto realmente, Kanban, pero lo que están diciendo es, por favor, haz deporte. Toda esta parte que hay aquí de gente haciendo deporte es, por favor, Juan, ponte ya, haz deporte, que así no podemos seguir. De hecho, ahora cuando bajemos, pues bajaré rodando. Fitness Plus.
Esto es Fitness Plus. Volvemos con Tim. Fran, no tardes que viene tu amigo. Ahí, ahí, dando vueltas. La, 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 la. Venga, que nos vamos a Apple Cam. Bueno. Buenas. Empezamos con Apple Series 7. Ah, que va a tener nuevo contenido. ¡Qué susto me ha dado! Hablamos de los iPhone. ¿Qué dices? Sí. Se me acaba de activar la tarjeta del banco. ¡Qué susto! Pensaba que era algo más importante. El claro, mejor iPhone siempre, posible. Pero es que siempre, presente lo que presenten, va a ser el mejor. Igual que el iPad mini. Nos tenía engatusado, ¿eh? ¡Uy, qué hace, loco! Cuidado, cuidado. Echando, salpicando un iPhone de agua a tope. Eso, después cuidado, ¿eh? Dilo antes de que digan lo del iPhone. ¿Y el qué? Que no lo vas a comprar este año. Me da igual, lo voy a decir. No quiero comprarme el iPhone este año, no quiero comprármelo, no quiero. No me ilusiona nada de lo que se ha filtrado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Lo necesito 3, para vivir! 2, 1, ¡empezamos! Segunda línea, yo lo quiero. No se ve nada, se ven cosas. Me he liado con los dedos. Mira, se ven con muchos hercios de velocidad. Es verdad, esto está anunciando los 120. ¡Uy! Dos la cámara filtrada del iPhone 12, del iPhone 13, confirmada. ¿Será iPhone 13? iPhone 13, sí. ¿Seguro? Sí. Aunque en China no le sienta muy bien el 13. ¿New iPhone? ¿Puede ser? No. Bueno, pues vale, sería... pues cámara en diagonal confirmada, que estaban filtrándose. iPhone 13. Se la pela a China, que sean gente que no confía en el 13 y no quiere el 13. Se la pela. Allí lo venderán sí, con una pegatina encima del 13 y ya está. Venga, sí, Fran, apaga la luz. ¿Qué musicón discotequero? ¿Cómo vuela el iPhone por la ciudad? No sabemos para qué, pero bueno, ahí está. No, oye, todos han montado para hacer la conferencia. Míralo, míralo, míralo. iPhone 13. El diseño. Cuidado. Cambio radical. Ahí está el nuevo notch. Nuevo rosa también. Decían que tenía nuevo rosa. Azul. El notch parece ligeramente más pequeñito. Parece, por lo menos. Protector de pantalla, IP68, que no ven a ser nada distinto. No, pero a falta de confirmación, parece que el notch más pequeño o me lo parece, ¿no? Es más pequeño. Sí, sí, ¿no? No lo sé, es que si miras este tampoco, ¿sabes? Aluminio. Nuevos colores. El nuevo rosa, insisto, que se había filtrado el nuevo rosa como un nuevo color. Te gustaba el rojo, el product red, ¿no? Mm-hmm. Te gustaba mucho. Pero para tenerlo siempre. Sí. Sí. Soy un loco. Pero lo que pasa es que luego en las versiones Pro no lo ponen, el rojo. No. Vale, por ahora Face ID, no hay nada de Touch ID ni combinación. Confirma que es un 20% más pequeño lo que es el notch. 20% más pequeño, no es tampoco el fin del mundo, pero bueno. Pero bueno, más pequeño, cabe una notificación o algo. Insisto en lo que digo, no hay Touch ID por ningún lado, ni en el botón ni en la pantalla, por lo que parece. Me ha parecido ver la cámara que sobresalía un poquito más, no sé. Es posible. Más batería. Nos ya, dice, ahí está el mini. Nos dice Sansano que huele a iPhone 12 a millas. Sí, no deja ser más o menos lo mismo, lo que pasa es que han trocado un poquito. No lo que... tiene narices ahora mismo sin darle la vuelta a saber cuál es cuál. Por sí. Mucho que tenga el notch un 20% más pequeño. 28% más de brillo, también me parece poca evolución, pero claro, ya estamos hablando de que el Oscar, 12 fue ya, vamos, también una pasada. 1200 nits, ¿sabes? De brillo, es decir que... para que más retinas. Tiene, por supuesto, más eficiencia energética, ¿qué te van a decir? ¿Que gasta más? Hombre, pero claro. Bueno, bien, esto hay que decirle que es un dato, sí. Pantalla OLED, lógicamente nos vamos a volver al LCD. Claro. 1200 nits. Cuidado, XDR... Pero porque dice aquí 800 ni, antes he dicho 1200. Ah, bueno, porque... Vale, fuera, ¿no? De... En no habitación 800, cuando sales a la calle... Procesador. ¿Qué procesador lleva? Que, por cierto, ya se está confirmando el iPhone 13 mini, que ha salido de pasada, lo hemos dicho. Sí, ¿el A15 viene? Sí. ¡Vas por delante, Cam Bumper! Sí.
Dale ahí un de eso para adelante, ahí a saco. No, no, o sea, el día. Estamos cagados. Mira, los laboratorios de Apple. Pero los laboratorios no hay nadie trabajando. Posible que Carmap lo esté viendo por la página web y nosotros por YouTube y tengamos ese defecto. Ese retraso, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues vamos a retrasar igualmente siempre. 5 nanómetros. ¿Pero qué tipo de nanómetros? ¿Los de TSMC? Pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Prácticamente un remozado. A mí, hasta que no me den los puntos de Antutu, no sé por dónde van. Bueno, 6 cores. 6 cores súper rápidos y 4 de eficiencia. Machine learning, evidentemente. Para que Siri se sienta cómoda. Para que Siri no esté. Aquí nos ha puesto Carmamper la dirección. Es que antes lo hemos puesto por ahí, pero no salía nada. Igual ahora cuando empiecen a hablar de Apple Fitness Plus. Cuando terminemos esto. Vamos a terminar lo de esto y ahora pasamos. Uh-huh. Bien, Sansano, bien. Tú estás conmigo. Pixel 6. Lo que pasa es que yo soy, pues una mala persona. Es que te pagan por seguir en iPhone. Bueno, 4 cores de gráficos, con lo cual irá pues igual de bien que ha ido siempre, porque bueno, son siempre gama alta, ¿no? 16 cores de Neural Engine, vamos. Muy bien, un montón de operaciones por 15, segundo. 15,8 trillones de operaciones por segundo. A ver, iPhone en potencia. Lógicamente, vamos a decirlo, son gamas altas, con lo cual es lógico, ¿qué tal? Dice que está subtitulado en español, pero vamos, si nosotros somos ingleses nativos. En la página web dice. Anda, vamos. O sea, se ha puesto nervioso, Fran. Bueno, te puede traducir en tiempo real lo que pone en pantalla y tal. Bueno. Es que, mira. Estás en el Edge, a lo mejor es porque no estás en Safari. Maps ahí dándolo todo. Uh-huh. Serán con los maps de Apple, ¿no? Entiendo. Mira, te dice hasta qué tipo de árbol es eso. Uh-huh. Un árbol talludo grande. Igual te pone las fotos del negro de WhatsApp y también. Uy, había ahí un poco de pixelación, ¿eh? Bueno, un pedazo de procesador, evidentemente, eso no lo vamos a ver. Da igual, el A15 no hace falta ni explicarlo, eso ya se sabe que va a ser. A15, A14, A13, yo creo que todos son válidos, vamos, realmente. Lo que pasa es que, claro, hay que evolucionar en algo, ¿no? Esto no. Aquí estamos ya con las cámaras, ¿vale? Tanto en el iPhone 13 como en el mini, el nuevo sistema de cámara. Mira, 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 por favor. Cuidado. Foto a baja luz en gran angular. Han retocado esas lentes que verá sí. Que trabajaban un poquito peor, ¿eh? Un 50% más de luz, ¿eh? No sé, me imagino que sea respecto a la anterior generación, entiendo. Claro, claro. Se agradece. Yo, la verdad, que nunca he echado de menos el gran angular que trabaje mejor. Pero si incluso se mejora, pues... Hombre, mira, claro, siempre. Ya está empezando a decir que se va a comprar el nuevo iPhone. Qué nervioso, estoy muy nervioso. Mira qué fotos podrías llegar a hacer que nunca hace, Fran. Es verdad, ¿eh? Sí, qué bonito. Ahí mirando la mesa, mirando en el reflejo. ¿Por qué tanto escenario para una sola persona, tío? Modo cine. Pero era otra línea antigua, ¿no? Pero no era el normal. Hombre, yo iba por ahí paseando, iba por ahí. ¡Hola, qué haces! Me acaban de pillar por aquí. Iba a mi yate. Vamos a poder hacer películas, Frank. Yo mira cómo enfoca, madre mía. Oye, esto ya es... ¿Pero por qué? ¿Porque mira para atrás? Claro. Pierde la atención y se transforma la lente. Detecta el mature learning de la cámara. ¿Y si yo quiero grabarle en la nuca?
No sé. Joder. Mira, esto se rodó con un iPhone. Vamos a verlo. Dale brillo. Un vídeo, una película hecha con un iPhone, ¿eh? Mira cómo enfoca. Mira el enfoque. Aquí le han dado toque mágico. Misterio. Filmado en modo cine. Y ahora quita la foto y enfócalo de atrás. Bien. Se ha puesto nervioso. Ahora mira para atrás. Exacto. Bueno, esto pues ya supongo que el que tenga interés de ver este corto lo publicarán en YouTube después del evento, ¿no? Pero ¿por qué miran tanto Pero para estamos atrás? Viendo ahora mismo una película filmada con el iPhone. Y sin gimbal ni nada, ¿no? Que va, a pulso. A pulso. Lo lleva a Tim Cook. Le ha limpiado el hocico al perro. El perro ha quitado la atención y se ha enfocado al hombre de atrás. Un bocadillo. Están destacando mucho los enfoques. Sí. Cuidado, que hay un enfoque ahí maligno. La moneda presta su atención. Oh my god. Sí, está claro que... Sí, están tirando por el tema del enfoque. Esto es el enfoque, sí. Pero es verdad que también se estaba viendo en el vídeo cómo está rodado en un sitio con poca luz. Lo dejamos ahí, ¿no? Ya sabéis que... Está viendo como el malo de los zipizapes, pues ha robado el cuadro. Y también sabéis que ese tipo de vídeos jamás lo vais a hacer en vuestra casa. También opino lo mismo que Sansano. Es verdad que las marcas en general tienen buenos teléfonos, buenas cámaras, pero a día de hoy el vídeo... El tema de vídeo lo suele hacer muy bien. Está muy arriba, sí. La cuestión es cuántas veces han tenido que rodar cada escena para que salga como ellos querían. Si es que realmente... Esto fue una tarde. El iPhone es una máquina. Pero es verdad que en principio estamos viendo... Vamos a ser frío, ¿vale? iPhone 13. El normal, por ahora el normal. Sí, el básico. Lo que ofrece el Pro. Pero por ahora, diseño es... Continuista. Prácticamente igual, porque un 20% menos de notch. Te lo doy, lo dono yo a UNICEF si hace falta. Sí, pero... Y la cámara... Mejoras, obviamente, pero... Insisto, yo no he visto tampoco que se eche de menos una cosa en el iPhone 12. Me dices que voy corto, ¿no? Vas bien. Mira, visto ahí, lo puedes ir controlando tú, tocando en pantalla a quién quieres que enfoque. Eso está muy bien. Dolby Vision. Ese hombre tiene un Apple Watch con los cantos planos. ¿Te imaginas? Pues según nos están comentando, tanto el iPhone 13 como el Mini llevan doble cámara, con lo cual está bastante bien, ¿no? Me inquieta y me apena echar de menos una evolución, que llevamos ya años pidiéndola. El slow motion, que sea un poquito más slow claro, motion. Claro, que sea 960 frames, ¿no? Por ejemplo, llevamos unos cuantos años ya anclados en los 240, que ya... Y vamos a decir que el procesador no es lo que le corta, no. Vamos, tener... seguro. Sí. De acuerdo, el 4K60, que es una barbaridad. Yo, de hecho, nunca lo uso. Hay teléfonos que ya graban 8K30, cuidado. Pero que insisto, estando a 4K60, yo no lo veo. Ya, o sea, es suficiente. Sí, pero es verdad que el slow motion ya lo veo corto. Y aquí no han hablado nada, así que mala señal. Sí, lo 5G. Que pasa es que lo que juega Apple es que tú teniendo 4K60, por ejemplo, es 4K60, ¿no? 4K60, han puesto ahí, sí. Pues sigue teniendo estabilizador. Claro. Lo que pasa es que hay algunos teléfonos que graban 8K y ya pierden funciones. Claro, eso es algo que... ¿no? Es verdad que si algo hace Apple bien, y esto hay que decirlo, te compras este teléfono u otro, si te ofrece 4K60, te va a enfocar rápido y te va a estabilizar. Que es lo que tú dices, te lo puedes tirar encima de la mesa el 8K. Ten lazo. Pero que luego sabes lo que hace. Sí, al final es eso, ¿no? Además también podrá grabar 4K60 con el gran angular, que claro, es una cosa que suele hacer Apple, ¿no? Que aún teniendo varias cámaras, todas llevan las mismas funciones. Ya nos ha pasado con gamas altas de Huawei que no lo hacían. Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué no puedo grabar? A 1080, a 30 no dejaba. Sí. Es decir, que al final... Bueno, el 5G ahora ya, pues... Momento bueno, de la pena, ¿no? Battery life. Cuidado. Estamos con la batería de los dispositivos no Pro. Pero que nos lo diga del Mini. 5G más rápida. Cuidado. Que me parece que los 120 Hz de estar... Están en la versión Pro, solamente. Porque ya han pasado por la pantalla. Han pasado no eso de largo. Nada. Igual no llega a los 120 Hz en este año. Bueno, 90 o 120, no lo sé. Igual ninguno. O ninguno. 1,5 horas más que el iPhone 12 mini.
Bueno, pero no sé. Una hora y media más el 13 mini que el 12, que el 12 mini, y dos horas y media más el 13 que el 12. Poco. Es que no sé, ¿a qué te refieres? No son horas de pantalla, sino son horas en uso de general. De uso, ¿no? Uso, sí. Ellos hacen siempre uso. Ellos los cifras son un día de uso. Dice que Sansano 1000 pavos y mejora de hercio me parece un insulto. Totalmente. Todavía no sabemos el precio, igual bueno, no bueno. La ponen a 199 euros. Vamos a hacer 800. Oye, que todavía igual me pillo el iPhone 13, básico, el mini. No. Mira, aquí me quiero parar yo ahora mismo con iOS 15 y Siri. Ya te pueden prometer el oro y el moro que ya se ha dicho en noticias que van a paralizar los dev kits de Siri con integración de otras aplicaciones. Así que Siri va a dar como 15 pasos hacia atrás. Eso lo siento, no tengo más, que decirlo. Más pasos que antes, ¿no? Más pasos para atrás que antes. Están hablando de Siri y tal. Nah, nos interesa más bien poco. La privacidad. MagSafe, evidentemente, eso no lo iban a quitar, ¿no? Ha sido una de las cosas, de las mejores cosas que han podido sacar Apple, ¿no? Excepto la cartera esa que se cae. Sí. Que, ¿esto qué es, tío? Pues un MagSafe de tercero, seguramente. No sé, pero parecía, no sé, eso como lo de el Apple Watch, ¿no? Para cargar. Con sus fundas. Silicona y transparente. Uh-huh. Con vuestro permiso, voy a echarme Coca-Cola. Pues me voy a echar. No, tío, no. Estas carteras no me molan. Sinceramente, ¿eh? Ahí lo llevo. Muy, muy, muy continuista el iPhone, ¿eh? ¿Y muy eso? Continuista. ¿La cartera? ¿Qué te dice? Que tiene, tenía de eso. Que para... estás bacalao, dice. Estás tieso. No. Como que tenía, incluía lo que es la cartera, incluía el DS para... Uy, el iTag. Porque se veía la carterita en... Yo pensaba que te iba a decir, no entres en ese restaurante... Que estás tieso. Me ha parecido, ¿eh? Me ha parecido ver que tenía como AirTag. Mira, el 13 mini, no, el 13 normal desde 699. 700. Desde... No, mentira, el 13 mini desde 699. Y el 13 desde 799. Lo que viene siendo 700 y 800 euros. Bueno. Que luego cuando llega a España. Se pues le sube unos 100 euros. Euros, 100 euros. Partimos desde 128, eso sí es verdad. Eso sí está muy bien, a partir de 128. El año pasado se criticó mucho de que empezaban todavía desde 64. Y la verdad tu teléfono que es de 100, no, este de 256. Este es 128. ¿128? 128, sí. Como antes daban el salto de 64 a 256. Pues fíjate, ahora no. Un héroe todos los días, vamos a ver. Música. Ver el cielo, no sé. Protagonizado por... Claro. Musiquita. Oh, Dios mío. Acaba de sacar el repartidor de tu barrio el iPhone 13. Uh-huh. El repartidor de Uber Eats. Le llueve de todos igual. Sabemos que este repartidor, con todo mi respeto, ha tenido que financiar obviamente su iPhone. Porque no le da para pagar ese iPhone. Oh, Dios mío. Ay, ya era liado. Me lo acabo de comprar y ya estoy hecho polvo. Y ya de paso, pues en ciertos momentos pues se pone a hacer un vídeo ahí con sus claro, colegas. Con sus amigos repartidores. No, con sus colegas, con su bro, ¿vale? Están ahí. Mira cómo salta, madre mía, si esto... ¿Va ni, todo ni en el trailer oficial? Ni en el trailer de Matrix, tío. Cómo va rápido descargando con 5G, ahí repartiendo paquetes. No sabemos, o ya se irá viendo conforme lo vayan analizando, si es 5G de AliExpress o 5G ya potente. El último que nos llegó era 5G regular. Sansano nos dice que lo pone en la moto sin funda. Evidentemente, ten en cuenta que el iPhone 13, no, el 12 o el 11 era el que metían en el bolso sin funda ni nada, ¿no? Sí. Era súper resistente. Sácalo tú del bolso luego. Mira, ya con su churri, haciendo... Mira, y se está haciendo un ET. Se está haciendo un ET completamente, ahora pasará por encima de la luna. El repartidor, eso significa que va palote. Tim, porque a ti le dejan el iPhone 12, el 13 Pro, perdón. Es verdad que sí, lo que hemos dicho, ¿no? Que lo que no dice Kanban, que es que realmente deben de cobrar bien. Pero es que es verdad que en Estados Unidos... Ya lo he dicho yo antes, Kanban, que ese repartidor, con todo mi respeto, lo ha financiado. Ha financiado el iPhone. Sí, pero ten en cuenta que en Estados Unidos el tema de tener un iPhone es un iPhone. No, sí. Ni se plantea tener otra cosa, sí. ¿No? Cuidado que viene ahora aburrimiento con el tema privacidad. Bueno, saltamos. Bueno, aquí ya si yo empiezo a hiperventilar, necesito un poco de oxígeno. No, pero tú tendrías el Pro Max, que me entiendo que presentarán los dos a la misma vez, claro. ¿No? Pro y Pro Max.
Un diseño increíble, pero todo igual, pero un poquito más grande, ¿no? Que tenga, el notch puede ser un poquito más pequeño, porque por... Por relación, espacio, vamos, ¿no? Relación, claro. Aspecto, ¿no? Lo han traído de Marte. ¿Está amaneciendo en Saturno? Sí, sí, sí. Vale, ahora va a salir ahí. Se está empezando a levantar la mesa. Estoy teniendo... Una erección. De verdad, no os enfadéis, me estoy poniendo cachondo. Sí. Tú sabes que después tú lo ves y no se ve así, ¿no? No. Tú después lo miras y dices, joder, tío, pues no se ve tan guay como en el vídeo. Estamos viendo que tiene tres cámaras como el anterior. Gran novedad. Parece que son ultra gigantes. Y por lo que sea en el vídeo se pueden sacar y meter. Sí. Oye, quedan bonitas. Efectivamente, pasa de la mitad de la pantalla, de la trasera, son gigantes. Bueno, fíjate que este se queda en la mitad. Enseñaron. Este pasa. Se ve claramente. Han crecido en tamaño las cámaras. Steam Pro y parece que también un poquito más salida. A ver, déjame un segundo tu teléfono. Sí, esto te sale una cosa mala. Sí, parece que tiene más volumen la cámara, ¿no? Más sobresale. Se han inspirado en el Apple Park. Me gusta ese color azulito, claro, ¿eh? Cuidado. Pero si después le pones funda y no se ve. Pero me gusta. No puedo tener sentimientos. Bueno, tú puedes tener todos los sentimientos que quieras. Después te puedes poner las sábanas del mismo color si quieres. Mira. Chendorro piensa lo mismo con nosotros. Con acabados en aluminio cirujano, ¿eh? De cirujano, han dicho. O sea, hay alguien en un hospital que no está siendo operado. Lo han despedido y lo han metido en. Mirad, cuatro colores, a ver cuál es más cani. El dorado, tío. El dorado super cani, de verdad. Es para llevar un colgante de... Sí, algo que envidio de la gama normal es que le llegan los colores que a mí me gustan, ¿eh? Y los pros se quedan siempre un poco descafinados. Porque tú eres una persona normal, no eres una persona pro. No te das cuenta, Fran, no te das cuenta. Soy una persona que me creo más de lo que soy. Claro. Mira, ahí está el notch. Se ve. Aquí sí se ve pequeño. Claro, un 20% más pequeño. Que en el otro era un 15, creo recordar. No, 20, ¿no? 20 también. O 20 también. Claro, pero en relación, claro. Cristal de zafiro para las cámaras, que eso ya es un clásico, ¿no? Uh-huh. Un bello vidrio mate texturizado. Uh-huh. Cristal cerámico que. Bueno. Que también debería ser más resistente. Ya no hablan de Gorilla Glass ni nada de eso. Ya, ¿no? Eso ya no le pagan. Hace ya tiempo, ¿no? Nuevo sistema de cámara con pantalla increíble y una batería más grande. Pero qué poco le gusta dar datos a esta gente, ¿eh? Batería más grande, vale. Sí. Plac. Ha crujido. Vale. También estamos viendo que aquí tiene el LIDAR. No lo han quitado. También se estaba rumoreando que se iba a quitar el sensor LIDAR. MagSafe, ¿utilizas tú, Fran? Actualmente para nada. No utilizamos MagSafe, eso es para otra gente. Carga inalámbrica de vez en cuando, pero en MagSafe nunca. Pues nada, 15, con lo cual descartamos un poco el tema del M1. No sé, por si alguien... Estuvimos hablando así en privado, ¿te imaginas que le meten al Pro el M1, el M2? Pues nada, descartadísimo. Paripé, esto es lo mismo, lo que pasa es que hay que cambiar el nombre. Por ahora, a diferencia del año pasado, que no han llegado a lo mejor al punto ese, pero había diferencia dentro de los Pros. De cámara, el Pro normal tenía peor cámara que el Pro Max. No han dicho nada todavía, así que puede ser que tenga la misma cámara este año. Mira, aquí también puedes jugar el juego de Star Wars, ahí metiendo espadazos y dándote por todos lados. Y todos los juegos free to play que tú quieras, claro. Dolby Vision en 4K, muy bien. Están ahí torturando al niño. Cuidado, que estamos por la pantalla a ver los 120 Hz si están o no están. Nos orgullece de presentar. ¡Uy! Una pantalla Super Retina XDR, totalmente otra, ¿no? Nueva. Totalmente pero nueva. Igual que la de los mini, totalmente, ¿no? Totalmente nueva. Vamos a decir las 1000 nits. Oye, el otro era 1200. 1200 nits. Hmm. Pero en outdoor, el otro 800 en ese aspecto. Ah, vale. Igual ahora. El ProMotion es los hercios. Puede actualizarse a 10 hercios, a 20, 30, 40, 60, 120 hercios. ¡Lo sabía! ¡Apple lo ha vuelto a hacer! ¡Y el otro 20 hercios! Justo los que lo han cortado, lo han hecho, lo han perfeccionado, los 120 hercios. Y se cambia hasta 10 hercios, cuidado. Bravo, 120 hercios. Mira cómo cambia. Es el único hercio capaz de existir. El hercio perfecto. El único hercio que es capaz de decirte, he llegado y no me voy a ir. Ese. Yo siempre lo he dicho, digo, a la mierda 60... Eso es de gente pobre. 120 Hz es lo que tú necesitas en tu mano para ser feliz. ¿Alguien ha muerto?
Marvel. Estamos hablando de Marvel, a nadie le interesa Marvel ahora. Estamos hablando de que el señor de Adobe, iPhone 12 Pro inaugura pantalla de 120 Hz, señores. Inaugura el mercado de las pantallas de 120 Hz. Yo solamente quiero pedirle al mundo que se arrodille. Doro. Arrodillaos. Pobres. Jamás habrá una pantalla como la del iPhone. Gentuzas de 60 Hz. A partir de ahora, Fran tiene el bolsillo abierto. Tengo mi bolsillo, me meto el iPhone en el bolsillo y se mueve solo en la pantalla. ¿Cuándo se abre la reserva? Fran está nervioso. ¿Quieres ahora 120 mismo, Hz? Ahora mismo, de verdad, quiero esos Hz en mi bolsillo. Ahí está Iron Man volando, Capitana Marvel. Bueno. Tú imagínate poner a Iron Man ahí a 120 Hz. ¡Qué maravilla! ¿Cómo has podido vivir sin 120 Hz? No, yo de verdad, yo lo he dicho siempre, digo, te veo con 60 Hz, tú no tienes mi respeto. Yo lo decía así, ¿eh? Mentira, Carman, pero 120 Hz del S21 son mentiras. Carman, pero por favor, un poquito de respeto y límpiate los dedos de escribir eso, ¿eh? Límpiate los dedos ahora mismo. Los verdaderos 120 Hz son los que presenta de Apple. Hecho, 1200 son nits, los cuidado. los auténticos hercios. Si no son 120 Hz de Apple, no son los auténticos. Estamos hablando de que el iPhone Pro Max tendrá 6,7 y el Pro normal 6,1. Cámaras, vamos a parar en las cámaras porque, insisto, del año pasado vimos que había una diferencia, no tampoco abismal, pero sí clara, entre las dos generaciones, ¿no? Entre las dos versiones. Se va la cámara. Sí, que está en el otro lado de la perpar. Tiene que dar un camino. No, tú imagínate andar todo eso. Yo llego allí agotado. Mira, Chendorro dice que su OnePlus también tiene 120 Hz. Ya sabéis que son completamente falsos. ¿Cómo que tu OnePlus tiene 120 Hz? ¿Será si el iPhone le da permiso? Estoy un poquito nervioso con vosotros, ¿eh? 77 milímetros de 3X. Cuidado, eso está bien, ¿eh? Bueno, por lo menos ya han avanzado. Ya 3X, han subido uno. Una mejora de un 92% más. Eso sí que es un avance, ¿no? Eso de 20%, eso no. Un 92% de más captación de luz me parece una locura. Fran está que se lo va a comprar. Me parece una locura. Mira, una cámara de 2,2 veces mejor que la anterior. ¿Que alguien quiere un iPhone de mierda? Y se lo regala, lo regala. Mi Realme GT tiene 120 Hz. Sansano, por favor, esos 120 Hz son mentiras. En realidad son 1,20. Yo tengo un Pixel 2 que va a 90 o a 60, no me acuerdo. 60 creo que. Mira qué fotacas. Ve como me ignora. Mira qué fotacas. El iPhone 13. Es verdad que eso del 3X es una cosa que hacía falta. Porque un 2X es una mierda. El iPhone 13 ha dicho. Cuidado, te ha tapado la boca. Por favor, dejaos de. Camamper te compra el iPhone 12 para ir a la playa. Bueno, igual, como si lo quieres para violarlo. Le puedes pasar a chorra, si quieres. Cuidado. Fotografía macro, cosa que también. Ya. ¿Fotografía macro? ¿Qué ha dicho? ¿Sí? ¿En serio? Se ha dicho. Porque en esa... lo tengo que enseñar. Mira cuánta inteligencia artificial puede haber en esa lente. Pero eso es el gran angular. Dice que no le va a entrar. O una distancia mínima de 2 milímetros, chaval. Habría que compararlo con... Son regulares, las fotos son malotas, ¿eh? Habría que compararlo con el Redmi Note 10 Pro. ¿Te acuerdas? La verdad es que hace una foto guapa, ¿eh? Sí. Mira, pero esa está asustada, esa mujer. Pero esta es la de Titani, ¿no? Le falta quitarse la blusa. Integración con Huawei Show, evidentemente. Y ecosistema, hay que decir esa palabra en el Apple. Y la IA y todo eso. Ahora viene Rebeca, no sé quién es, pero bueno, si dice cosas buenas, yo la escucho. Vale, va a hablar de afinar las cámaras del iPhone. Mira, para afinar las cámaras del iPhone sacamos de la habitación a Tim Cook. Tim Cook se fue a hacer fotos. Lo sacamos de la habitación a Tim Cook. Está la gente empezando a comprarse píxeles por la cara, ¿eh? Muy bien. Pero cuando decimos que no se tiene que torcer mucho la cosa, ¿a qué te refieres? ¿Queréis comprar Pixel 6 cuando estamos en una conferencia de Apple? Fotografía de... lo de siempre, vamos. Que sí, hace... bueno, que tienen muchas multifotos, las fusionan y quedan así. Te saca la foto típica de... Mira, ahí atrás tiene un rallador de queso. Gigante. Si es que se lo va a pillar. Si es que Fran, ya le estoy viendo yo, está muy nervioso. Está con la visa en la mano. Un profundo sentimiento. ¿Y ese equipo de ahí atrás que tiene tanta joroba? Ah, no sé. Si tiene problemas de espalda, tú no le preguntes a ese ordenador, hombre. Mira.
Vibram Warm. No sé lo que es, pero ya lo necesito. Sí. Mira qué contraste. Acaba el teléfono de enfocar a una persona humana y ha dicho él solo: a ver, que te enfoco y te pongo la luz. Y la ha clavado. Es la foto que quisiera yo que me hicieran cada mañana. Claro, claro. Todas las mañanas Fran se hace un selfie y con esto sabría que saldría mucho mejor. No como con nuestro pedazo de webcam que tenemos. No, esa webcam le quedan 2 días. Estoy ya, Marto. A ver qué ofrece también la... Vale, vídeo. A ver si hay algo más. Cuidado, buen dato. Dicen que las cámaras del iPhone permiten hacer vídeo. Bien, hombre, bien. Vamos avanzando. Buen detalle. Grabarán a 3X también de Zoom. Mira, le preguntan a la ganadora de dos Oscars, Catherine no sé quién. Catherine Herbold. Y Grain Fraser, que será la hermana de Brendan Fraser. Dice que le van a preguntar a ellos qué piensan de la cámara del iPhone 13. Seguramente. Después de haberle pagado un cheque. Claro, claro. Además está grabado. Si hubiesen dicho algo malo, lo hubiesen descartado completamente. Fíjate qué pedazo de pantalla han puesto ahí, para hacer esto. Mira, ¿cómo se mueve la pantalla, Se nota los hercios. Es un iPhone grabando. Sí, esto tiene que ser un iPhone grabando seguro. Mira. Pero estos están en la... ¿Están grabando a alguien o algo así o qué? Eso parece. Pero están grabando con iPhone. Que grabaron la última película de Alien con el iPhone. Mira, no se puede escapar. Es que no nos cabía el aparatujo y dijimos, el iPhone es más pequeño. Es que si no es con el iPhone. Pero esta tía es la de... Ah, no es. Están ahora como grabando una película con el iPhone 13 Pro, perdón. ¿Pero qué? ¿Es una película para Apple TV Plus o algo así o qué, tío? Mira cómo lo sigue con el iPhone. Y rompe los cristales y todo. Es que si no estuviese un iPhone no podría romperlo, evidentemente. Mira. Están grabando ahora un documental de cómo nací yo. Yo creo que bueno, estos son los teléfonos pues que se... Mira. Esto es mentira. Se están llevando un cable. Un iPhone conectado con un cable. ¿Tú crees que puedes tener un iPhone y después cogerlo con una cosa torroñosa, tío? Claro que puede. Eso es una regadera, mira, ahí está seco. Sí, esto es mentira. Y después dice que el iPhone puede grabar. Pues claro, coño, si están los bomberos tirando agua desde abajo. Chendorro, contesta, no hay. A ver, vamos a ser sinceros, sensatos, honestos y bellos. iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, los hercios y un poquito más de cámara, obviamente. No hay más. No es un gran salto. Es un salto... Es, de hecho... Decepcionante, vamos a decirlo mal y pronto. Vamos a ver, si tienes un... En vez del iPhone 12 tienes el iPhone 11, pues la verdad es que es un gran salto, sobre todo por el tema del zoom, para mí, claro. Es que el zoom por 2 ya se estaba quedando corto, tío. Pero ellos lo han sabido, me han dicho, te damos uno más. Menos mal que aquí no huele, porque madre mía, lo que acaba de hacer Juan. Es que me he comido 3 con Tesa. Sansano dice que se va a comprar 2 teléfonos. Uno de cada modelo. Bajona, sí. El X3 también se queda corto, pero con inteligencia artificial no. Claro, o sea, al final es a lo que juega Google. Con, bueno, el Pixel me refiero. Es a lo que juega. Sí, es verdad que aquí también lo resalto yo. El resto de cámaras, bien, pero la gran angular ha sido la que más ha llevado. Claro, no, aquí lo que pasa es que la cámara principal parece que no ha habido mucha diferencia. Es buena cámara. Ha sido más las cámaras secundarias, ¿no? La han metido a la cámara que tiene el zoom y a la cámara gran angular, correcto. Así que, descartando, que seguramente lo hayan puesto, no me da cuenta, tengamos también 12 megapíxeles otro año más. Bueno, aquí nos están diciendo que el Pixel 6 vendrá con 4X o 5X de zoom. Vamos a verlo. Porque Google no es de las que tiran... Si una cosa tiene ya clara Google con el Pixel es... Voy a demostrar que tengo la mejor cámara con el con la lente más cutre. Así que no creo que... No lo digo de malas, ¿eh? No, sí, pero verdad. Pero yo creo que nada de 4X ni 5X, nada, creo, ¿eh? No, al final hacen muy buenas fotos, claro, con la basura que lleva. A ver, en el último le quitaron el telefoto, al Pixel. Sí. Y después dejaron el gran angular, güey. Bueno, momento para un poco... Sí, para vender un poco el software, mostrar, ¿no?, el software de edición de vídeo que tienen, sí. Hardware con gran codificación y todo eso, evidentemente. Porque realmente es un A1 camuflado, todos lo sabemos.
Un M1, ¿no? ProRes. 4K a 30 frames. Cuidado. Bueno, Sansano, Sansano se tiene que ir. Bueno, Sansano, muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Sin ti, habríamos empezado mal el directo, la verdad. Nada, muchas gracias, Sansano. Nos vemos. Bueno, batería. Tampoco va a ser nada del otro mundo. Es cierto que tiene que tener bastante más batería porque estamos hablando ya de 120 Hz, aunque sí, sean variables. Pero son variables, ten en cuenta que lo que te dan por un lado te lo quitan por otro, ¿no? Antes siempre iba a 60, con lo cual la tasa de refresco es mucho más que a 30. Pero se va a resentir, creo, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno. Pues 1,5 horas más que ya te sobraría, ¿no? Sí, bueno, claro, si me da más, ya mejor. Me sobra, claro, por supuesto. Bueno, está bien, la promesa está bien. Una batería que más va a durar un iPhone, evidentemente. Pero estamos... Siguen hablando solo del iPhone 13 Pro. Claro. Que no han dicho nada del Max. A ver qué diferencia tiene el Max. Cuando, claro, es lo que te digo. Que el año pasado sí dijeron esta diferencia, pero parece que este año son calcados los dos teléfonos, salvo por la pantalla. Pero no han dicho nada de Max. Han puesto en una imagen, resumen, pusieron la diferencia de los Pro. Uno 6,7 y otro a 6,1. Ah. Ya está. Uh-huh. Fotografía macro también ha sido una de las novedades. Sí, me imagino que lo hará como Huawei. Claro, también, piensa que normalmente para hacer un macro de esta forma en el iPhone se usa la 2X, ¿no? Pues al tener el 3X han podido, imagino, yo implementar. Es que no sé, porque te acuerdas en el Huawei que lo hacían con la cámara gran angular, el macro, ¿eh? Sí. Y yo creo que este lo hacen también con el gran angular. Lo han hecho prácticamente como Huawei. Pues nada. Aquí ya menciona el Pro Max. Que sigue el mismo precio del iPhone 12, ¿no? De salida. 1099, el único del iPhone 13 que existe. Y bueno, pues nada, sabemos que aquí llegará pues un inflado de 100 euros. Pero es el mismo precio, ¿verdad? 1099 incluso, creo que salió, ¿no? Incluso, si me permites, creo que sale hasta más barato, ¿eh? Tengo que buscar ahora, me parece que sale algo más barato, ¿eh? Pues... Mira, parte otra vez de 128, el Pro. Empieza bien, con lo cual podrías tirarte a por el básico, ¿no? 128, de verdad, ¿eh? No, aparte que me ahorro un dinero, no necesito más. Un tera de almacenamiento no lo cree nadie. Y a partir de este viernes se puede hacer la reserva. Del 24. 24 de septiembre. ¿Qué, Camambe? El iPhone 11 y el iPhone SE bajan de precio considerablemente. Y el iPhone 11 creo que se queda de teléfono de entrada ahora, ¿eh? ¿Para tu cumpleaños te lo va a pillar o qué? El de un tera. Ya se está despidiendo, ¿qué? Sí, este hombre está... gachón que ha conseguido ahora un paquete de acciones que alucinas, ¿eh? ¿Qué? A este hombre le han dado ahora una participación de acciones brutal. Si llegaba a los no sé cuántos años de... Ah, sí, algo había escuchado yo. Sí. O sea, que este hombre está más contento que nadie, vaya. Para lo que ha hecho hoy, ¿eh? Oye, el mini me parece un pepinazo, pero que el precio es... No acompaña para nada, ¿eh? Mira que también me ha gustado, ¿eh? Ah, que tu cumpleaños es el 24, pues píllate dos teléfonos. Hombre, mi cumpleaños no se cumple todos los días. El Apple Watch de excepción absoluta para mí. No, de todos modos tú no eres muy de cambiar Apple Watch. No, pero es verdad que era el dispositivo que yo creía que iba a tener más cambio, que iba a tener más evolución. No hay ninguna, prácticamente. Algo, claro que tiene. Qué cabrón. Dices a pillar mínimo 3. Sí, joder, tío. Pero del Pro Max, por lo menos, ¿no? Bueno, y tenemos, ¿no?, el Fitness Plus, que también ha sido una gran novedad. Lo que mejor me ha venido en esta conferencia, por supuesto. Han hablado de la privacidad, pero no le han dado bombo al tema de la VPN privada esta, ahora que lo pienso, ¿eh? Bueno, porque realmente eso... Se quedaría más para el tema de... Claro, para de la developer, ¿no? El tema de developer tampoco... Y en tema de iOS tampoco han presentado muchas novedades, ¿no? Ya tuvo su evento, claro, de iOS. Sí, 15. Pero normalmente cuando presentan lo que son los iPhones suelen desvelar cositas que no suelen decir, ¿no? Claro. Para que se lo guardan. Bueno, han presentado muchas cositas en los nuevos teléfonos, pues de eso, realmente. De lo que es la tecnología de cámara, porque otra cosa no ha tenido novedad. De hecho, seguimos sin tener desbloqueo por Touch ID, sí. Con lo cual todo eso sigue igual. Mal, porque es verdad que yo ya lo tengo solucionado con el tema Apple Watch, pero el que no tiene un Apple Watch y quiere desbloqueo, le toca bajarse la mascarilla, ¿no? Hombre, Pablónida, no había visto que no había saludado.
¡Hombre! Muy buenas. ¿Qué pasa, Pablo? No me he dado cuenta. Pues ya estamos aquí. Estamos aquí liados viendo el paquete de Team. Te adelanto que a partir de ahora, gentuza si no lleva 120 Hz en tu teléfono. Nada más que digo eso, ese detalle sin importancia, Pablo. No, Pablo sí lleva un teléfono con 120 Hz. Por si acaso, si no, pues lo expulso ahora mismo del directo. Pues nada, enseñando todo esto que está grabado con el iPhone, por supuesto. Claro, colgado de un globo. Y la DJI Pro Mavic. Pues yo te diría que el Fitbit me llama más, ¿eh? Que haga sombra, sí, lo pones aquí encima y ya hace sombra. Otra cosa, no, Pablo. Pues nada, aquí termina lo pues que nada, termina el directo. No, no dice que han asegurado la supervivencia de las gaviotas y la distancia social. No han dicho nada de los cargadores, con lo cual entendemos que todos llevarán cargadores. Así que nada, chicos, damos por terminado la retransmisión de Twitch, ¿no? Muchas gracias a los que habéis estado ahí. Me lo paso pipa, ¿eh? Es verdad que al principio es un caos porque... Fallaba mucho. Fallaba internet, no iniciaba, no encontrábamos el evento. Pero bueno, parece que se ha solucionado muy bien. Pues nada, esperemos que os haya gustado, igual que nos ha gustado a nosotros, ¿verdad? Yo me lo he pasado muy bien. Igual, Carmán, pero me lo he pasado muy bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Y ahora, bueno, os pasamos una facturilla, ¿vale? Uh-huh. Que aquí esto no se hace de gratis. Esto no se compra solo. Bueno, venga, cortamos por aquí. Pongo cara así de mientras, ¿vale?